RadioTV.mx presenta. divinas, ¿Cómo están? Pues aquí maravillada de estar otra vez con ustedes. ¿Ya es marzo, estás? Leti. Ya, ya, ya ya. Oh, ya, ya. ¿Cómo va el año, verdad? ¿Cómo va el año? Corre que corre. Tú, por eso tuvimos nuestra luna acelerada. Porque Acer... sí, nos aceleró? Sí, se sí, aceleró, pero definitivamente. Sí. Y pues pues ya aquí comenzando marzo, pues a mí me encanta porque ya sabes que es el mes de mi cumpleaños. Ay, sí, Leti, ¿cómo te has sentido? Ya, a ver si me hace justicia la revolución. ¿Cómo te sentido en tus días que... anteriores? Uh, uh, tu ¿Para pa pa qué te ver. cuento? ¿Para qué te cuento? Es, sí. Esos días que dices, híjole, ya, ya, voy contando las horas y los días para que ya. Yo también estoy en mis 52 sí. días previos y Dios. ¿Verdad que sí se, sí se, se, se siente. siente la de energía Fíjate que mi esposo, este, su cumpleaños es el 9, ay, se pone tan mal. Ya sé, cada año se pone tan mal que ya, ya, empiezo, cuando empiezo a ver su primer gruñido, digo, ay, pues cuántos días faltan. <laughs> sí, te, casi, casi irle poniendo palomita. Y, Pero él no se da cuenta, por más Al... que le digo, Ajá. pero hasta como su animal de poder es un lobo, Ajá. hasta se le pone la barba blanca. así sí, y sí. <laughs> empieza bueno, a gruñir y de todo se queja. Ya 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 ya, ya estoy que salgo ya ya, pero Ale. sí, la verdad es que fueron unos 52 días eh de mucho pues aprendizaje. siempre son de mucho aprendizaje, ¿no? Que uh -huh. que y y y los que te como que vas llenando la bolsita de aprendizajes, pero te vas cada vez sintiéndote como con más ganas de de aventar, de, de aventar ¿no? sí sí, sí una una sí. cosa impresionante pero bueno La cosa hoy bonita tenemos del cumpleaños fíjate que han estado haciendo muchas preguntas de que pues y cómo hacemos un altar sí, ¿No? ya, subí si subí unas fotos del que siquiera que Dios me ayude porque <laughs> No, 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 no sabemos cómo, cómo empezar. Entonces, eh, y hay muchos altares, ¿no? Cuando uno piensa en un altar, a veces porque tal vez estamos en un pueblo católico, uh -huh. pensamos que el altar tiene que tener todos los requerimientos, este, pues de la religión católica. O, o que solo puede haber un altar en un templo consagrado. Ajá, uh -huh. Así es. Sin embargo, los altares, este. Ya nos quedamos ahí congelados. Nos quedamos congeladas aquí, no, no, no sabemos uh -huh. si nos estamos moviendo, pero uh -huh. los altares. Eh, generalmente constan de los elementos Ay, sí. de esos elementos de la naturaleza que es con lo que las primeras eh, pues los primeros seres vivos aprendieron a honrar a respetar a trabajar con ellos y saber que eran sus aliados para eh, conseguir cosas mejores. Entonces mira, por ejemplo ahí, ah, ahí se, eh, está la bien gente bonito. va a estar viendo un altar que es un altar de Buda y podemos encontrar que tiene el fuego que es la vela, que tiene el aire que está representado por el incienso y que tiene el agua y que tiene la tierra que es esa como esfera que se ve que es un cuarzo. ¿no? Esa flor de loto eh, yo la uso mucho en mis altares cuando hago la bendición de útero. Uh -huh. Lo tengo en mi altar. En la casa tengo dos altares, uno aspectado hacia el lado de la energía femenina y otro uh -huh. aspectado hacia el lado de la energía masculina. Puede ser un altar de luna y tierra o un altar, como decían los egipcios, de ah, Isis esa velada es y Isis en, esa en esa velo. Es otra, Ahorita, ahorita uh -huh. vemos las fotos y luego vamos explicando uh -huh. cada uno, ¿no? Este es un altar pues católico, ¿no? Ay, ah, qué Pero bonita sin la embargo, imagen de, de la madre. La, la madre maría que ya sabes que este pues a mí me gusta mucho es, es, esta advocación que tiene la luna porque pues creo creo que esa es la mujer completa, ¿no? Una mujer que puede crear vida, que también se siente este poderosa con, con esa luna, que puede manejar todos los cambios de la luna. Y sin embargo en el altar también vemos todos los elementos, que es el incienso, el, las velas y el, que es el fuego, el agua y la la tierra la podríamos considerar las flores, porque surgen de la, de de la tierra. tierra ¿no? Mi carpa roja se llama, la carpa roja que ya sabes que hemos hablado de carpas rojas, que es un lugar donde nos reunimos Ajá. las mujeres a sanar, se llama la rosa y la luna precisamente por, por, las, por los este, elementos iconográficos de, de, de la virgen. De la virgen. Fíjate, este es un altar de ángeles que tiene pues obviamente los siete arcángeles, tiene el fuego, tiene el agua, tiene el cuarzo que es esa como punta de cuarzo uh -huh. y el incienso y este no sé si traemos otro más o ya no... ah, ah y qué el bien. de las hadas uh -huh. qué el altar que yo tengo de las hadas es así tener aladita en una en un área natural uh -huh. tiene su agüita tiene ahí no le pongo fuego por pero le pongo piedritas rojitas algo que signifique que tenga el color del fuego uh -huh. Y este, porque como está en la, si te das cuenta aquí la, la tierra es la es tierra roja. Ajá. Entonces. Como graba, Como grava. Lo ajá. que no se les puede poner a las hadas eh, es cosas punzocortantes porque es Así una es. grosería para ellas, ¿no? Ajá, efectivamente. Sí, me acuerdo que nos, cuando, cuando estudié magia nos regañaban, no, nada de sacar cuchillitos ni nada porque ni las, nada es, por una, el estilo. es una ofensa. Así es. Ajá. Y aquí hay un altar a Juan Ay, en, la, en las culturas orientales sí es muy eh, socorrido el ponerles frutas. Ajá. Entonces cualquier altar que tú veas de Jin chiquito grandote va a tener siempre frutas. Porque es una manera como de estar honrando honrándoles a ellas. Y, pero tiene pues sus velas, su incienso, sus frutas, su agua que es, es en, en las flores, o sea, tiene los, los elementos entonces de esta eh, pues podemos de alguna manera concluir que en todos los altares no importa la la religión tenemos los cuatro elementos. Claro, porque los cuatro elementos representan aquello que llevamos dentro. Ya lo Así hemos es. explicado en otros programas que adentro de nosotros so somos un universo y dentro de nosotros está la tierra, el agua, el viento y el fuego. Uh -huh. El agua en nuestra sangre y en nuestro sistema linfático, el fuego en nuestros órganos sexuales y en nuestro sistema digestivo. El agua, eh, ya dijimos sistema sí, linfático, el, sangre, ajá. la tierra, en los huesos, los músculos y las articulaciones. Y eh, me faltaría el, el aire. El aire, que lo, es nuestro aliento ajá. en el sistema respiratorio. Entonces, pues poner un altar es hablar de todo aquello que nos conforma y que conforma el universo. Y que nos mantiene equilibrados. Uh -huh. O sea, es importante como que si nosotros ahí. Lo masculino ahí, y lo femenino. Y, así es. Uh -huh. Y... Eh, ¿Y cómo podemos hacer la representación de los elementos? Pues el fuego generalmente es con una velita, uh -huh. es, es, es una velita. De hecho, hay eh, algo, en, algunas opiniones que te dicen que la vela lo cumple todo, uh -huh. porque la vela al, al empezar a escurrir, pues se podría considerar que es el agua, que es el fuego y el humito ah, es el es aire. Un ¿no? sí es, es, un, uh -huh. es un, un universo en sí mismo. Es un universo en sí mismo, esa es la palabra correcta y eh, pero a mí sí me gusta poner los cuatro sí a mí me gusta poner hace un cuatro. rato te comentaba que tengo mi altar de, no de lo, la energía no, femenina a, y mi altar de la energía yo vivo en un departamento <laughs> súper chiquitito <laughs> ajá pues solo este solo dos personas y el tema con con el departamento pues es que puse un eh, de un la, del lado derecho digamos puse uh -huh. un guacalito porque a mí me gusta toda la onda así como muy mexicana puse uh -huh. un guacalito y encima puse elementos eh, digamos ma eh, masculinos en el que tengo a la derecha ah, masculinos oh, entonces puse un calendario de lo que llaman el calendario azteca que no uh -huh. es un calendario en realidad puse que representa la imagen del sol Puse, puse velas porque representan el fuego, o sea, todo uh -huh. lo masculino, puse al, a algunas plumas que representan el viento, Ajá. puse campanas, o sea, todo lo que representa lo masculino, uh -huh. imágenes masculinas. Ese altar, lo, ahí tengo mi atame, o sea, mi cuchillo ritual, tengo las varas que también representan cuestiones masculinas. En esa parte tengo como todo lo mexicano, es un altar muy, muy este... Como de mexicanidad, como tolteca, pero en donde solo estás representando lo que es el aire y el fuego. Y el fuego Ajá, porque es, tengo mi altar, eh, eh, Que y todo son los, los elementos de energía masculina. Así es. Y en el otro lado, ahí tengo, donde tengo el horno, tengo uh -huh. mi altar de lo femenino. Uh -huh. En el altar de lo femenino, este, tengo piedras, tengo corazones, tengo los cuarzos tengo algunas eh, botellas de agua tengo la sal compré uh -huh. una sal orgánica y ahí la puse algunas monedas de chocolate doradas tengo ahí tengo la imagen de Quanjin tengo la imagen tengo una diosa que voy cambiando constantemente según la estación uh -huh. ahorita es una diosa bebé es uh -huh. este Bridi bebé hasta puse un un pizarrón donde puse bienvenida Bridi que es uh -huh. la que es la diosa que representa el, la tierra recién nacida y tengo flores una una amiga una buena amiga me hizo unas flores de papel y voy poniendo las flores de papel de acuerdo con la estación ahorita las flores son verdes y rosas uh -huh. cuando ya venga el cambio de estación pues van a ser moradas o dependiendo uh -huh. el cambio eso esos son los, son los altares que tengo la señora que me ayuda en casa también me ayuda a limpiarlas el agua es muy importante estarla cambiando estarla cambiando así uh -huh. es y tengo también en mis en mi consultorio en el consultorio más grande porque tengo uno más grande y uno chiquito en mi consultorio grande puse un altar porque las chicas fueron quienes me dieron la idea no propiamente así sino que llegaban con algunos regalos para mí lo que les agradezco muchísimo me regalaron una, una diosa de la fortuna Ajá. me regalaron ese eh, es el que subiste fue ¿no? el que subí allá me regalaron una una este manzana de, de oro que de aprendieron en un taller de abundancia que en la que participamos varias este varias sanadoras eh, tengo algunas este cuentas que son de plástico pero bueno representan así como Ajá. abundancia tengo unas manos abiertas que cuando fui a dar talleres a Panamá me las regalaron como Ajá. de compasión y encima uh -huh. puse una vela puse algunas campanas entonces ahí como que voy poniendo las cosas que para mí representan abundancia uh -huh. Ay, mira qué hermoso y en entonces eh lo que le podemos aportar a, a las mujeres divinas que nos están viendo es que no importa el tamaño del no, altar te digo no que tienes yo tengo que una tener así, ahí en un en, una, en un cajoncito así porque mi casa pues no es para que ponga un altar porque si hay gente que tiene sí, hasta sí, capilla o, en su casa claro. y una y, y poner las imágenes que uno considere importantes así es y las que te hagan sentir bien Uh -huh. Porque si hay una imagen que a ti no te hace sentir bien, okay, te okay, trae okay, malos okay, recuerdos okay, que te trae malos recuerdos, mejor no la pongas. Bueno, esa es mi, mi sugerencia, porque cuando tú estás dos minutos eh, que quieres estar en el altar, y el altar significa esa comunicación que yo voy a tener con mi divinidad, un minuto, dos minutos, que cierras los ojos y ves tu altar y dices, Ay, ahora sí échame la mano porque no sí no no Porque no ya puedo. me llegado la lumbre a los aparejos así es mm. este es que te sientas a gusto que que realmente exista esa esa comunicación contigo y que tenga esos elementos que para ti son muy muy importantes Así es. Eh, ah, algunas de mis pacientes, de acuerdo con el trabajo que vamos viendo que es necesario hacer por el diagnóstico, les dejo que hagan un altar especial a sus ancestros. Lo hago con mujeres que, que van a dar pronto a luz o con mujeres que necesitan sanar la relación con su padre y con su madre, obviamente desde, desde ellos, o una relación con solo el linaje femenino, por ejemplo. En esos altares les pido, si es linaje femenino que sea redonda la mesa, si el linaje masculino, masculino cuadrada. Y bueno, que pongan un, un bonito este, mantelito, uh -huh. que pongan fotos de sus ancestras, Fíjate flores. Que uh -huh. Es bien importante. En las culturas, por ejemplo, en Japón, uh -huh. este, siempre hay un altar para los ancestros. Sí, es que necesitamos Pero, o sea, saber de dónde venimos. No nada más el día de muertos siempre hay uh -huh. un altar para los ancest ancestros y de hecho llega la gente a la casa saluda primero a los sí. ancestros Ay, y, claro eso gente eh, de este, respeto sí saluda uh -huh. primero a los ancestros y ya después este hace lo que tenga que uh -huh. hacer. ¿no? pero el altar de los ancestros siempre tiene alimento Siempre tiene luz uh -huh. y, y agua, ¿no? Entonces, sí. eh, y bueno, y su incienso. Que... Hasta hay una película de Disney, ¿no? Mulan, donde, están en, donde está el altar de los ancestros. Sí, sí es algo, pero básico, Ajá. básico, y no importa tampoco el tamaño. Puede ser una repisita que esté en la foto ahí de mis ancestros, pero este, siempre lo importante es reconocer, agradecer, bendecir tu linaje. ¿De dónde venimos? ¿De, dónde venimos ¿de qué raíz nos nutrimos? Así. Ajá. Y eso eso me parece algo muy lindo por parte de ellos, ¿no? Sí. De y ese, y yo, a mí me gusta retomarlo, sobre todo porque cuando una mujer va a parir, pues está hablando de la sabiduría de su cuerpo. Uh -huh. Y pues nuestro cuerpo, como dice Jodorowsky, es el cuerpo material del espíritu de nuestras ancestras. Y las ancestras, pues supieron cómo cómo traer hijos ¿Cómo al mundo, entonces pues, y cómo traernos a nosotros, pues qué mejor que preguntar a ella y unirnos toda esa energía. Además, una vez recuerdo que un, un chico llegó ahí a platicar que la manera en la que ellos habían preparado antes de que su esposa diera luz, habían ido al mar a conectarse con esa energía, habían ido a dejar ahí todos los rencores que traían para ir en perdón hacia todo su clan y que el eh, dar a luz fuera una ceremonia tranquila, armoniosa y que no hubiera pues ningún problema a los que Qué se hermoso Ay, me pareció Qué hermoso. hermosísimo. Ajá. Realmente es cuando tomamos conciencia de lo importante que es ese, ese momento de el nacimiento uh -huh. y que luego nosotros lo hicimos tortuoso. sí, porque eh. empezamos uh -huh. a hacernos creencias, empezamos a hacerlo de uh -huh. manera pues no tan natural, no tan uh -huh. natural. Lo es 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 otro el concepto y que, y qué bueno que ya este pues está dando este reconocer la importancia de de uh -huh. generar esa nueva vida en en armonía. Así es. Y, y poner un altar, tener un altar en casa, aunque un espacio donde nos, nos sentamos a estar con nosotros es muy importante. En, en ocasiones anteriores hemos hablado de la fase de luna nueva, o es decir, cuando uh -huh. menstruamos. También es, es muy importante ahí sentarnos junto a un altar, un altar en el que nos honremos a nosotras mismas desde el punto de la sabiduría que todas llevamos en nosotros. Ese altar puede estar en el espacio, puede ser una pequeña carpa roja que tengamos. Se casa o un espacio en el que nos sentemos a estar con nosotras mismas. Podemos poner algunos cojines, una camita, nuestros uh -huh. aceites esenciales para conectarnos con el bienestar darte, y el amor. Darte uh -huh. ese tiempo de amarte, de cuidarte, de, de reconocerte como lo que verdaderamente eres. Uh -huh. ese, ese apapacho para ti siempre es importante y muchas veces se nos olvida. Un altar en el que nos honremos a nosotras, a nosotras. mismas. Uh -huh. Es, es con un bonito espejo. Con un bonito espejo <laughs> un bonito o un espejo, espejo eh, del que llamamos lunar, de ese chiquito <laughs> redondito, con una bonita funda. Tener cosas que, que nos Quiero. gusten donde hagamos nuestras ceremonias, donde nos dedicamos a leer, a uh -huh. tomarnos un juguito, Así a es, comernos un, un pancito, lo que cada uno uh -huh. de nosotros queramos. Un espacio que sea solo para nosotros un altar individual. Muy bien. Y bueno. Ya sabemos cómo hacer un altar. Ahora este pues ahorita después del corte les vamos a decir pues como para qué nos sirve un altar. Ah, muy bien. ¿Eh? 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 Estábamos en el corte anterior, pues estábamos viendo específicamente, pues ya 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 entendimos que el altar es esa, pues como parte externa de los elementos que tengo en mi interior. Es como estar viendo lo que llevo dentro. Lo, digamos, ándale, ¿no? así es. Y pues esperemos que lo que lleves dentro, pues si tus flores del altar se están marchitando, pues que inmediatamente sí! las cambies, que no dejes que el agua se pudra, que no dejes que la velita se desparrame así. Este, de una manera eso eso de las velas ya alguna vez lo hemos platicado eh, a veces este, tengo unas velas eh, que son como velas ceremoniales que son de cera y todo y hay veces que esas velas pues se queman de, de formas así, por demás, podríamos que, decir, simbólicas. Diríamos que lloran, ¿no? Lloran, <laughs> lloran. o una, a veces explotan, ¿no? se pone el vaso negro. Uh -huh. Entonces, pues todo eso nos está hablando de situaciones de, que llevamos dentro. Que llevamos dentro, que no están muy alineadas. Uh -huh. Pero como para qué nos sirve un altar? Pues es precisamente para tener ese contacto con lo mejor de ti misma. Tú sabes que dentro de tu interior hay pureza. Hay luz uh -huh. pura, está la divinidad en tu interior, pero a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Uh -huh. ¿no? No la reconocemos, no la hemos trabajado o queremos en, en el aquí, en el externo, todo, en, en este año, por ejemplo, que es un año uno, no, todo resolverlo yo, todo, yo soy picuda, yo puedo, yo hago, yo digo, yo tengo, yo, 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 <laughs> yo, yo, yo. Y sas, en Quizás en, en esos yoes que están generalmente dominados por la mente se te olvida quién verdaderamente eres uh -huh. entonces pues el universo siempre nos da una ayudadita no para que vengarle alíñese y qué más hay dentro de su interior y esa es una manera de conectarnos cinco minutitos diez minutitos si tú ya tienes esa um, Capacidad de, de meditar o de estar mucho más tiempo contigo, pues es maravilloso. Pero si no, regálate tres minutos, pero que sean tres minutos. Ahora es sí, que, como dice el anuncio, de calidad contigo Tres misma, minutos de calidad ¿no? contigo misma. Contigo misma. O sea, donde digas, saben que estos son mis tres minutos, se puede caer en la casa, son mis tres minutos. Y te vas a dar cuenta cómo eso te ayuda inmediatamente. En, se nota en tu piel, se nota en tus ojos, se nota en tu cuerpo. Te sientes más relajado te, y, y van a ir creciendo porque te sientes tan bien que van a ir creciendo, pero además eso te hace productivo. Y es como a veces cuando eh, las chicas o los chicos que acuden a los talleres están como muy tensos, les digo, "Recuéstate con el ombligo pegado a la tierra." Es como eso, conectarnos uh -huh. con la tierra, conectarnos con como dices tú con ese apapacho, uh -huh. con esa con ese regreso a cuando estábamos unidos a nuestra madre y ella se encargaba de todo. Uh -huh. Sí, es 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 algo maravilloso. Y, y, además puedes soltar, ¿no? decirle ay la verdad es que papá, mamá, ay les se los dejó, así por favor, ya el, los Joys están agotados, este, échenme la mano. Y vas a ver qué, de qué man, cómo, cómo se libera la carga, cómo tu, tus hombros lo reciben, tu columna vertebral lo recibe, y, y te sientes más ligera, puedes, ahora sí que puedes extender tus alas y decir, ah, creo que sí puedo. ¿no? Claro. Y, y un altar es una representación como dices de la divinidad y asimismo una representación de todo aquello que quiero para mi vida claro eh, por ejemplo Juan jin eh, representa la compasión una imagen de, de la madre sea de la tradición que sea a mí me gusta por ejemplo tener en mi altar a la virgen de la paz o a la virgen de guadalupe que simboliza esa protección ese sentirme apoyada sentirme estable Uh -huh. eh, me gusta tener flores que representan pues la belleza de la vida, claro la armonía, que sí. rosas que es una, una vibración muy ele elevada, agua y a veces pasa que en la semana el agua se pone con aceitito. Sí, sí, le Ajá. pasa. le pasan cosas al uh -huh. agua porque pues es un símbolo de mis emociones y mis sentimientos siendo mi altar me gusta poner conchitas, me gusta poner este caracolitos que representan el agua, me gusta poner cosas que representen la abundancia como veladoras doradas, monedas, <laughs> monedas. que ya dijimos, piedritas, me gusta poner imágenes de sol Imágenes de luna. Mira, yo, yo, de lo de la abundancia, ajá. tengo. Ves que en Zacatecas venden como unos, ah, unas botellitas ajá, o, o unas. De carritos de, de minas. De, de las minas que tienen ajá. oro, que van cargando sí, oro. Sí, es a mí me regalaron uno de esas, entonces yo tengo ahí mi, mis lingotes de oro. De mis gotes, mis es lingotes, es verdad. lingotes de oro, que y me, me gusta mucho esa, esa representación. y ¿Sabes qué? Se me olvidó un altar bien importante. ¿Te acuerdas cuando fuimos a, al viaje de poder con Patti? que había un altar a la tierra. Ah, sí es cierto. Ajá. Era un altar muy hermoso que estaba donde comíamos. Uh -huh. Efectivamente y además comíamos puros productos de la, de la tierra, tierra porque, porque era, era comida ajá, vegetariana. Era comida vegetariana. Uh -huh. Pero el centro de ese lugar era un árbol maravilloso uh -huh. y, y como que alrededor le pusieron pues una estructura con piedras naturales. Y era un altar a la tierra, ahí pusieron una imagen que representaba la tierra Ajá. y había muchas frutas, a, había flores e inclusive las maripositas que ya empiezan a, a morir de una manera muy, pues muy simbólica, tenían un canastito y ahí llegaban, ¿verdad? Ahí llegaban. Ahí llegaban, medio como que ya no volaban. Y ahí, y ahí llegaban. llegaban a depositar su cuerpo. A depositar su cuerpo. Para trascender. Entonces es... Cómo la naturaleza es sabia, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando sabe que está siendo cobijada, que está siendo honrada, que está siendo uh -huh. protegida, sabe lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y es ese ese altar por ahí tengo una foto, la vamos a subir. Ah, sí. Este era maravilloso entender cómo, pues tú dices, ay, una mariposa cómo va a pensar. Sabía perfectamente a dónde llegar. Y ese ese lugar es súper mágico. Yo uh -huh. cuando voy nunca puedo dormir. Pero es porque el, el magnetismo en lugar se trata de los tipis de Amatlán, Ajá. donde está la puerta, la puerta magnética. Ajá. Y es un misterio. este Recuerdo que la primera vez que fui que me dormí con los pies hacia la puerta, me dolió en todos los huesos, ¿no? Por el magnetismo. Y ya después, ahora ya aprendí que me tengo que dormir al revés. Sin embargo, es un trabajo tan fuerte en el nivel físico y en el nivel eh, emocional e incluso espiritual, que, que sí se mueven muchas cosas estando sí. en ese espacio. va Va realmente una hacer una transformación profunda en, en ese lugar tan tan hermoso uh -huh. Uh -huh. ahí fuimos a hacer algunas ceremonias te acuerdas que hicimos la ceremonia de bendición de camino de una de las ah, participantes sí. de siembra de nombre de otra Sí, sí, hicimos grandes cosas, varias cosas. También recuerdo que esa maravillosa foto de una de las integrantes que salieron los ancestros en la fogata, ah, ¿sí? impresionante. Es cuando te das la oportunidad de ir depurando, de ir avanzando en el camino, porque no es que no es eh, la sanación no es un camino que digas, "Ay, pues yo ya hice mi constelación ya y ya sané. Ya Ese sané. tema ya trabajado." <laughs> no, van es es un camino continuo, constante, y siempre va a haber algo que te recuerde. Eh. Aquí sigue habiendo ese temita con papá, aquí sigue habiendo ese temita uh -huh. con mamá, que son los más socorridos. digamos que son los que tienen mayor rating. ¿No? <risa> pues <risa> sí. es que es la, de ahí venimos. De a ahí las venimos, raíces. entonces, este, son los que tienen más, más importancia en nuestra vida, pero, y ahí se van juntando, se van juntando. Pero cuando tú decides avanzar en ese camino y seguirlo trabajando, poco a poquito, no es que siempre hay un año que es tu año 7 que te vas a dar cuenta que te da cursitis, ¿no? Te da cursitis, te da, este, quieres ir a todos los viajes de poder, todo el año andas como que así, porque la energía la traes, mueve, que te mueve. La de 7, eh, por ejemplo, a ver siete. por mi ejemplo, ¿cuál... yo nací en el 69, que 69, se llama, bueno, pero es este año. Ese es de mayo, ¿no? Cinco... No, de 23 de abril. Ah, ah pero tenés un 5. Era 5 y 4, 9. 9. No, este es año 1 para ti. Ah, porque 9 y 1, 10. Ajá. Pero, este, o sea, es cuando la, la fecha de tu cumpleaños suma 7. Ok, entonces sería 23 de abril del 2. Do... Son 5 y 4, 9. 9. 9, para 7 nos serían 6, ¿no? Ajá. Del 2000... Este... Pues el 2020 nos va a dar 4. Del 2022. En el 2022 otra vez... Te va, va a dar tu 7. Te va a dar oh. tu cursitititis. ¿Y cuándo fue el anterior? Porque me la pasé tomando cursos hace este, todos los años. Pues sería, que sume 6, sería 2000... Eh, estas son clases de matemáticas, muchachas. ¿no? ¿En el 2013? Sí, sí, sí. En el 2013, uh -huh. es un año 7, que dices, bueno, se te traslapa el curso tras el curso, el libro tras el libro. O sea, tienes una, una necesidad. Tu cuerpo pide aprender, pide. Y bien. ahora que, que, que sé cómo lo guío, uh -huh. y, y te verás. O sea, y, y, y las cosas más extrañas, puedes decir, ¿y yo por qué fui a eso? Necesitabas como entender en tu vida cómo el bordado japonés te ayudara, ¿no? Fíjate que el año eh, eh, en el 2015 eh, tomé un curso de, de stand up uh -huh. y yo decía ya cuando lo estaba tomando dije bueno y sí me sirve como para eh, dar mis conferencias y todo eso pero ahí entendí que lo que yo tenía mucho miedo es que cuando iba en la secundaria me sentía muy buleada. no quiere decir que mis compañeros uh -huh. lo hayan hecho yo me sentía sí, así y entonces, cuando, casualmente, cuando estaba tomando el curso, había un chico también de esos que siempre están molestando. Y, uh -huh. y dije, bueno, aquí lo vengo a sanar. Finalmente nos hicimos buenos amigos y me di cuenta que lo que lo único que yo necesita al aprender a subirme al escenario era reírme de mí misma. Uh -huh. pues, a eso fui, uh -huh. a ese curso. Y eso fue en el 2015. Pero entonces tú, en, en, digamos que cuando la loca de la cabeza te dice, stand up, o sea, que No. <laughs> Sí, yo soy es sanadora, como que para qué me serviría? Y me encantó el estando, pero... sí. Entonces, es, es, es ese universo que te va empujando o te va abriendo puertas que tú dices, y esto como que para... ¿Para qué? qué pero pues sí. para eso lo necesitas. Entonces, pues ya nos vamos a un corte y, y ahora les vamos a hablar, regresando del corte, de algo bien importante que tú sabes hacer muy bien, Ay, que son sí. esas varitas mágicas. Las varitas mágicas. Vamos al poder. corte. ¡Pin! Okay? okay. aquí de regreso y ahora les vamos a hablar pues de algo muy importante que es todos tenemos nuestra varita mágica todos tenemos nuestra... a, aquí a, está. algunos aquí está mire yo traje una que aprendí a hacer aquí con la misa que lindo ya ven que aquí la misa es la, la bruja uh, es la... una abuela pero ella sí. es la bruja entonces este Venía muy triste porque por traerme la corriente, pues que creen que se le rompe la puntita. Pero la puedes arreglar ya, ya, ya me dio el es, tip de que. Es sí, simbólica, sí, pues. una pero varita miren, mágica Aquí es simbólica. la varita. Ay, 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 ay sí, miren. Uh -huh. Mide exactamente de lo que es tu codo al, al, dedo, al, al dedo medio. Dedo, al dedo medio. Ajá. Entonces aquí está, ¿no? Mide y exactamente. Ella, ella nos puede decir para qué es, pero esto es como para extender, ¿verdad? Es para Así extender. Como Harry Potter y chakra. Son felices. A ver, permíteme tu varita. Eh, la varita, como dice Leti, tiene que medir del codo al dedo medio. Yo tengo la mano más larguita. Pues sí, y unas manototas uh -huh. Y unas manototas. Eh, Puede ser de esta forma o puede ser una vara, como digamos, que tenga otra, que sea un poquito curva. Uh -huh. Pero el tema es que sí tiene que tener esa medida y tiene que ser rígida, porque hay veces que les pido una vara y me llevan unas ramas verdes, todavía ahí están. Entonces, uh -huh. porque lo corta, no se puede cortar, tiene que ser algo que encontremos que te Porque es una falta de respeto estar cortando. Y si de pronto decido cambiar de vara, tengo que regresar eh, la vara al espacio en el que la encontré y no la puedo andar. ¡Válgame, Dios Yo la fui a encontrar allá el, las mariposas monarca. Ahí, de ahí es. La mía, la primera que tuve cuando uh -huh. recién uh -huh. era estudiante. Eh, la fui a buscar la chapultepec del sargento ya ves que ese es un árbol así milenario eh, incluso ese árbol se menciona en Regina Ajá. de Antonio Velasco Piña yo dije ay, me, como estaba yo muy emocionada con ese libro fíjate que ese libro a mí también me movió me movió lloré hasta que me cansé sí, me con ese libro muy recomendable de hecho hay una hija de una amiga como yo no tuve hijas pues a fregué tanto que se llama regina yo dije, ahora digo ay dios ¿tú ahora tú que me ves, hiciste caso ahora ve lo, lo sí. que le implica ser sí. regina es una líder Ajá. entonces eh, fui por mi vara me puse a dar la vuelta el sargento pues ya tiene como una rejita uh -huh. porque ya es un árbol milenario y vi a una ramita ahí que estaba tirada y entonces le dije sargento con permiso y me salté y lo saqué entonces, esa fue, mi, esa fue mi primera vara. La vara, pues, representa la extensión del poder eh, manifestador, uh -huh. por eso es del tamaño de la mano, porque aquí, así como la energía masculina, es mi poder manifestador, la energía femenina es mi poder de recibir, uh -huh. es mi poder de dar y hacer, es mi poder de ser. Entonces eh, una vara, pues se hace, tiene que llevar un cuarcito redondo en una punta y un cuarcito en punta en la otra. Aquí bueno, Leti le va a tener que poner el cuarcito Me lo nuevo. lo acabo de echar. Lo ponemos con esta famosa marca de. Sí, con esa plastilina que se vuelve como pegamento. Ajá. Y, el, y se pone el piecito. Ah, exactamente. Y la y la po podemos este adornar, le podemos poner también. Eh, para que se vuelva como una resistencia le podemos Ahí poner hilo, apurado, de cobre. hilo de cobre. Ajá, aquí ah, lo, Ajá. lo que pasa es que lo, lo cubriste con la Tiene le podemos poner hilo de cobre, le podemos poner plumas. La mía tiene plumas, le puse algunas cuentas que cuelgan, la hice como muy muy estilo indígena norteamericano. Le puse cosas aquí y cuando hacemos una vara de runas, le, le grabamos las runas en toda esta parte con un este pirógrafo. Ajá, ah, okay. entonces le podemos grabar nuestro nombre en runas, le que sería por ejemplo Leti es eh, L de Lagus, que son las emociones y sentimientos, por eso es sanadora, la E que es Eguas, las dones y las habilidades, la T de Teguas, la guerrera, y la I de Isa, el hielo. Ajá. Entonces, bueno, y, y el hielo pues congela, detiene. Uh -huh. Entonces, esas podrían ser las runas que podrías grabar, grabar aquí en tu vara. ¿Y qué pasa? Evidentemente, la vara no es mágica per, si, per se, como decimos sí, ahí claro. en filosofía, no es mágica por sí misma. Representa simbólicamente, y las varas se, se pueden poner también en el altar, representan simbólicamente mi capacidad de recoger la energía del sol y manifestarla en uh -huh. el exterior. Entonces, como ocurre en, en las novelas, podemos hacer círculos con ella, podemos hacer invocaciones, podemos decir, hecho está. Y es una forma simbólica en la que le estamos diciendo a nuestro pensamiento hacia dónde lo estamos enfocando. Hacia dónde está, uh -huh. efectivamente. Y, y, y parece increíble, pero te hace sentir poderoso. Claro o que sea, te, te, te hace sentir da, poderoso. Te da ese, eh, pues yo creo que ese recordatorio uh -huh. de que de que aquí estoy aquí mi poder manifestado porque además la se tiene que recoger se tiene que hacer hacia la derecha cuando estoy manifestando algo y soltar Ajá. así cuando hacemos por ejemplo un círculo rúnico lo hacemos así y dejamos caer eh, se puede hacer también con los dedos pero bueno con la vara la vara por ejemplo se si usa en ceremonias cuando uh -huh. tenemos ceremonias chamánicas llevamos nuestra vara y la colocamos en ese espacio. Hay varas, hay también báculos, que es como el que Ajá. se coloca para hacer llamadas. Los chamanes tenemos báculos, pegamos así para atraer y también podemos quitar. La, la vara, cuando queremos quitar algo, la movemos hacia la izquierda y cuando queremos atraer algo, es hacia la derecha. Una vara, eh, sí se puede prestar, por eso le dije a Leti: préstame la vara, aunque es importante que cada uno tengamos. Nuestra entendió, varita bien. de poder. Gina, ¿y qué pasa cuando.? ¿Ves que ahora eh, también en algunos lugares están. ya venden varas. Uh -huh, sí, también venden las escobas y todo Ajá. eso. Mi recomendación es que siempre eh, el primer. Eh, el, este, herramienta que tú tengas, la hagas tú. Blanca Ceci Macedo, que es uh -huh. mi socia en esto de. Eh, Ay, esa, ella hace unas como de hadas, unas varitas de hadas. Pero hermosas, realmente, este, así con sus sí, maripositas, entonces, así no hay... como de niña, como para que las niñas tengan su, primer su primera varita. varita, es, es hermosa, la las pueden, hace bien bonitas. La pueden encontrar en taller de hadas artesanas o en moon, ballina, carnas y blancas de Simacedo. Eh, ella este hace, hace como dices, unas, uh -huh. unas cosas hermosas, y hace, hace varas de hadas, porque hay varas de todo tipo, uh -huh. varas de runas. Hay varas eh, ferry que son estas que son de hadas, uh -huh. hay este varas de Wicca, pero normalmente nuestra vara pues representa eso, el poder. El poder. Eh, y es el elemento viento o el elemento fuego, uh -huh. son, eh, evidentemente y si ustedes lo pueden ver, pues creo es que no necesita explicación energía es energía masculina. masculina. ¿Ustedes Ajá. se imaginan por qué? Es un falo. Así uh -huh. es. Entonces es energía masculina, por eso es que es energía manifestadora. Uh -huh. La energía que es femenina no es manifestadora, al contrario, es de cosecha, es de recibir. Uh -huh. La energía femenina es para sanar, es decir, quito una enfermedad. Uh -huh. La energía femenina es de cosecha. Ya sembré con lo masculino y recojo con, con lo, lo femenino. femenino. Ajá. Efectivamente. Entonces, efectivamente es un gran poder. Eh, ustedes pueden hacer su vara, la primera y ya las subsecuentes, pues pueden sí se puede... conseguirlas. Y las que venden de Harry Potter y eso, pues no sirven porque son de plástico, ¿verdad? Ajá. Si ustedes quisieran mandar a hacer una vara, pues ya recomendamos que las hagan en el tiger de artes, de hadas artesanas de blancas y macedo. No, y además Ajá. Recuerden efectivamente la película de Harry Potter. ¿Te acuerdas que cuando abrían los cajoncitos que andaba Era la el vara Harry, elegida eh, y decía ay es que este es árbol de la quién sabe qué y volaba para allá ay es que este es de árbol de no sé qué y volaba porque para cada allá. árbol tiene un, mensaje. tiene un mensaje claro. Eso es eso es este magia Ogam, eh, la magia del árbol. Aquí el tema por ejemplo es que me, a mí me pasó algo este cuando yo estaba por, por este iniciarme como sacerdotisa no recuerdo si fue la primera o la segunda iniciación porque a veces tenemos tres iniciaciones y ya tengo mis tres iniciaciones un día estaba soñando que eh, me decía mi mamá mi mamá ya trascendió ya ya vas a tener tu báculo y entonces Clarito sí soñé como me lo pusieron en la mano hasta desperté así porque sentí el golpe que me dieron en la mano. Y ese mismo día me fui a trabajar, iba caminando y en eso empezó a hacer aire y el árbol soltó el báculo enfrente de mí, entonces dije, bueno, son mensajes, mi báculo es como una rama grandota y en esta parte de aquí tiene una figura de un dragón que mandé a hacer con un artesano. Uh -huh. Y en la parte de abajo puse también algunas piedras. Entonces, ese se Ahí, usa de manera ceremonial. este Bueno, no todo el mundo puede tener un báculo, ¿verdad? Eh, pues de preferencia sí se busca que sea, ¿Que sea chamánico, chamánico, porque representa el poder de la comunicación con porque el... Porque el que hace el unos interr... báculos hermosos uh -huh. es Warlock. Ay, sí, sí, porque él hace él es unos báculos este, uh -huh. y los talla y. Sí, bien sí. Bonitos. el mío le pusieron le lo hizo un, un compañero de la clase de runas que se inició un poco después que yo uh -huh. y le talló un, le llevé una de esas piedras que venden a, uh -huh. en las, hasta, hasta las artesanías así que tienen que uh -huh. son como un diamante grande uh -huh. pero son uh -huh. son cristales uh -huh. y le puso un un dragón Dibujado. Entonces, ese solo lo uso en ceremonias chamánicas. Sobre todo procuro usarlos cuando la ceremonia tiene que ver con lo masculino. Por ejemplo, si es una iniciación para un varón cuando cumple uh -huh. 18 años, procuro usar ese báculo. Si es este un tema de tipo sanación del árbol genealógico, pero de un varón, de un procuro varón. usar el, el, el báculo. Y la vara pues la uso en otro tipo de ceremonias o cuando doy los talleres de runas es cuando uso sí, la vara. nuestras mujeres divinas digo no no pueden ir a un taller pueden hacer su propia su, su propia, propia vara. vara tienen ajá. que decir algún decreto, tienen que pueden grabar este su nombre. Pueden, este, lo, lo importante es hacer una meditación cuando lo estén haciendo, porque en realidad estar haciendo la vara, lo, los que son artesanos, te conecta, con, te conecta contigo, entonces te conecta con tus dones y habilidades. Entonces, sí, mi recomendación es hacerla muy concentrada en qué estamos haciendo, eh, en la el símbolo del poder manifestador que implica hacer una uh -huh. vara. Uh -huh. Y en personalizarla, cada quien la puede pintar, le puede grabar, siempre con el respeto que implica eh, el poder que estamos manifestando a través de una vara. Uh -huh. okay. En este caso, pues si sí, la recomendación es volver a ponerle eh, sobre este corazón. Por alguna razón se se rompió. Pasa como, por ejemplo, cuando traes un ámbar que se truena. A mí me ha pasado sí. varias veces que estoy dando un taller y traigo mi ámbar aquí y truena. Truena el ámbar o traigo un cinturón con alguna piedra y truena, se rompe, se pierde. Sí. Es lo mismo, quiere decir que la piedra hizo alguna conexión con tu energía y pues se, se manifestó. Por eso es importante que sea todo con elementos naturales, no podemos usar plásticos. La de Harry Potter además es de adornito porque está hecha de plástico. Hay unas plumas que también son como son varas. Como varitas. Esos tampoco, tampoco son, sirven. tampoco sirven. Tiene que ser todo de elementos naturales sin cortar nada que, que lo encuentres y que seas tú mismo, sobre todo la primera, quien la haga. O, o el báculo, como dices, puedes hacerlo con, con el maestro Adonis Warlock. Yo también soy de la idea que un báculo lo haga un, un mm. artesano varón. Uh -huh. ajá, por el tema de la fuerza que representa, digo la mía yo la encontré, pero fue el artesano quien el le que hizo, hizo. La, la figura de dragonesca con, lo hizo como con algo que, como con algo moldeable, uh -huh. Uh -huh. Y, y quedó, quedó muy lindo. Por ahí voy a subir una foto una de foto. mi báculo. Uh -huh. pues esa es eh, una de las formas que tú tienes de trabajar para reconocer te acuerdas que en el programa anterior nos hablaban de cómo cómo recupero mi autoestima cómo recupero uh -huh. sí, ese sentimiento de poder que yo que yo tengo uh -huh. pues hazte tu altar aquí llegó una pregunta que nos decía que tiene un árbol bien padre eh, afuera que si ese árbol lo puede hacer como una pues como una casita de hadas me mandó una una foto como una casita así poner Ajá. como cositas paradas claro las hadas es, están en todo hay hadas de agua aguas de fuego hadas de, de fuego, fuego de aguas aire. de tierra y aguas de a, a este aguas eh. hadas Ajá. de hadas de los cuatro elementos agua tierra viento y fuego y también hay este duendes y que también a los duendes también se les considera de la familia de las hadas Ajá. y eh, pues podemos ponerlas en digamos en el exterior y ahí y ahí poner ponerles pues como sus ofrendas ponerles Ajá. dulces fruta el tema es que a veces son un poquito traviesitas, traviesitas. Ajá. entonces Pero es, hay que es... mantenerlas contentas no podemos faltarles al respeto porque lo que traen a casa energéticamente es armonía salud abundancia cosas que necesitamos en la vida cotidiana eh, se cuenta la leyenda que en algún momento las hadas los duendes y los seres humanos éramos muy cuates pero por los seres humanos rompimos el pacto de no agresión por eso es que a las hadas no les gusta nada que sea punzo cortante aún si sí hay este varas de hadas lo que no hay de hadas en cuchillos ni dagas ni nada por el estilo. Las hadas puras cosas que generen paz y armonía. Y armonía. Uh -huh. Entonces, bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Uh -huh. <laughs> aquí con este tema pues bien importante porque siempre reconocer el poder que hay en tu interior recuperarlo verte al espejo y decirte pues conmigo es suficiente oh, y es súper súper sanador sanador uh -huh. y, y no no por una cuestión de ego sino que al partir de que tú estás completa pues esa esa seguridad se expande se extiende uh -huh. y, y invita a los demás a, a ser como, como completos, ¿no? Así es. Y cuando uno está completo en, como dicen una mujer uh -huh. virgen, que es completa en sí uh -huh. misma, cuando tenemos esa fuerza que viene de la energía del Padre, del fuego y el viento, y de la fortaleza que viene de la, de la Madre, que es el agua y la tierra, pues podemos ir avanzando por la vida en paz, tranquilos sin en armonía, sin necesidad de guerrear. Sin necesidad uh -huh. de guerrear. Eso, eso también es bien importante porque muchas veces, eh, sobre todo con nuestra amiga Alma, cada ratito lo está, que a veces no es tan importante. Ay, sí, soy guerrera, soy luchadora, soy. Ay, sí, no. O sea, es. Eh... Porque si estamos que soy luchadora y que soy guerrera y que. La guerrera es ese arquetipo que nos permite ponernos metas claras y cumplirlas. Eso es todo. Y a veces a la guerrera la ponemos a trabajar en lugares en los que no les toca. Uh -huh. y hay personas que ponen a la guerrera cuando se trata de cocinar, cuando se trata de hacer el amor, cuando se trata de ir al uh -huh. médico, cuando se trata de una enfermedad y la verdad es que ahí la guerrera no queda. Uh -huh. Así es. La guerrera eh, en su espacio. Efectivamente. Entonces, vamos vamos a ir y vamos a aprovechar todas esas cualidades que nosotros como, como mujeres tenemos porque podemos somos, somos cuatro en uno chavas ¿no? así es, es en ese cuatro en uno no nos lo gana <laughs> entonces hay que aprovecharlo en todo lo que da para de esta manera poder eh, generar y crear nuestros sueños pero a partir de desde nuestra abundancia desde esa paz interior que nos da la certeza de que todo está bien así es como dices tú todo está bien y lo que, lo que yo les digo cuando se sana una, sanamos todas, es porque cuando yo me hago responsable de mi capacidad para sanar, de mi capacidad para transformar, para sentir, para desear, para darme lo que necesito, pues irradio todo eso a mi alrededor. Y uh -huh. lo atraigo porque además la, a la vibración alta siempre va a recoger, uh -huh. este yo les digo, milagros. Si Así tú estás es. vibrando alto, es el imán que dice, pues a esta niña le gusta puro vibrar alto, entonces pues ahí le va felicidad, ahí le va milagros, ahí le va salud, ahí le va un... Un, un guapo novio, ¿no? En cambio, si nos estamos quejando, pues vibramos bajo, y entonces. Y entonces, pues ahí le van más motivos para sufrir, si va a chillar, decía mi abuelita, si vas a chillar, te voy a dar tu pretexto. Tu cebollita para llorar. Así es. <laughs> entonces, vamos a procurar elevar esa nuestra vibración, mándanos tus dudas, mándanos tus comentarios, sobre qué tema quisieras que te acompañáramos en este camino y estar, pues, unidas para sanar. Recuerda que nos puedes ver en. Eh, a mí me Encuentras en mi fanpage Gina Cárdenas o, eh, o, Gina, o Georgina y Cárdenas Corona en Facebook o me puedes mandar un correo, los he estado contestando de manera puntual a 68 hotmail.com. Y a mí me puedes encontrar en el fanpage Todo Está Bien o en nuestra página web todoestabien.com.mx y en el correo letineria@todoestabien.com.mx me tardo un poquito en contestar, pero de que contestamos todas las preguntas, contestamos todas las preguntas. Ayúdanos a sanar, ayúdanos a crecer juntos. Vamos a. Mándanos los temas que te gustaría aprender y de esta manera vamos a hacer que estas mujeres divinas sigan creciendo, sigan aumentando. Y todos nuestros programas los puedes encontrar aquí en el micrositio dentro del canal, que ya gracias a ti y a tu apoyo, pues ya, ya nos hicieron da, nuestro micrositio. micrositio. Entonces, gracias por vernos. Eh, recomiéndanos para que, pues, este va, esto pues esta cadena de amor vaya creciendo y seamos muchísimo más las mujeres divinas dispuestas a sanar, dispuestas a trabajar, a juntarnos para, eh, pues para sanar. Muy bien, este, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Leti y pues si sana una, sanamos todas. Estamos unidas para sanar. Bendiciones. Radio TV punto MX presento.